Freya, ¿dónde está Sigrun ahora? Imposible. Esperamos que si logra traer a sus espíritus incorpóreos a Vanaheim, podremos buscar la manera de devolver sus formas. Bien hecho. Aunque no creo que más violencia en las calles convenza a la ciudadanía de que es seguro salir. Freya, aquí. Espino de chispas. ¿Ahora te interesa la botánica? El acertijo de Brock. La respuesta es... nada. ¿Qué crece cuanto más le quitas? Nada. No lo creo, hermano. No me gustan los acertijos. Brock, cuando conociste a Fey... ella... te voy a detener ahora mismo, asesino. Brock no anda rompiendo la confianza de nadie. Ni siquiera cuando se trata de los que ya no están. No me escuchas contando tus asuntos a todo el pueblo, ¿cierto? Los herreros no chismean, y así será. ¿Por qué me miras así? Estará bien, ¿sabes? No lo sé. Obtendrá lo que necesita. Está en peligro. Y contigo estaba totalmente a salvo, ¿eh? ¿Nunca estuvo cerca de morir? ¿Ni una vez? No vine a verte para que me sermonees. Lo sé. Es un servicio sin cargo. Mi nuevo programa de fidelidad. Cambiemos de tema. ¿Qué?
es esto? Cuervos, los que hemos estado destruyendo. Los pequeños espías de Odín. Como el padre de todo, del árbol vivimos. Padre es sabio, nosotros servimos. Colgaba del árbol. ¿Qué crees que significa? Y yo que pensé que eras bueno con los acertijos. Cortadita te vas a poder hacer con eso. Ni una cortadita te vas a poder hacer con eso. Cortadita te vas a poder hacer con eso. Ni una cortadita te vas a poder hacer con eso. Ni una cortadita te vas a poder hacer con eso. ¿Qué hay en Svartalfheim? Todavía tenemos asuntos pendientes aquí. Los espíritus perdidos de las Islas Alberich todavía no están en paz. Estoy contigo. Galahorn. ¿Qué es? ¿Cuál es su origen? Es un cuerno que suena fuerte, pero no tengo la más mínima idea. Mimir. No, en serio. Nadie sabe de dónde salió el Galahorn. Un día Odín lo consiguió sin más.
tus espaldas! Otra tumba de un berserker. Padre. Habla, espíritu. Eres tú. Padre, no te veo. No fui lo suficientemente rápido. Siento mucho haberte abandonado. Tu padre está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? Se fue a buscar el otro tesoro por su cuenta, para evitarte los peligros. Parece que en su esfuerzo por protegerse entre ustedes, cada uno llegó a estas islas por cuenta propia. Y... qué tonto fue. Pero... gracias. Por decirme. Tal vez ahora podamos volver a vernos. Qué pena. Ambos murieron en su intento por salvar al otro. Es una lección. ¿Ahora qué? Recuperaremos el tesoro y se lo llevaremos al padre. ¿Para qué? Para concluir lo que él y su hijo comenzaron. Esa rueda hidráulica no recibe agua. Parece haber algo sobre esa isla. Tal vez es el tesoro del que habló ese espíritu. No te refuerzas. ¡Lo lograste, maestro Kratos! ¡Un trabajo espectacular! Sigue así y muy pronto serás un experto. No sé si era condescendiente o si eso era simplemente tristeza. Ambas. Podríamos usar ese elevador, pero no mientras esté arriba. ¡Llegada del temido! ¡Por el rey! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Sauda Hall! ¡Hengi! ¡Blaster! ¡Hengi! Abajo, pero debe mantenerse así. Hay un engrane, ¿ves? Está conectado a la mesa. Listo. ¡Ah!
¡Auga! ¡Vaya tesoro! Ya veo por qué significaba tanto para los buscatesoros. Tal vez deberíamos buscar el otro escondite, ¿no? Volviendo al tema de las profecías cumplidas por los esfuerzos de evitarlas, creo que recuerdo una historia como la que mencionaste, hermano. Un relato griego para el escenario. Algo escalofriante, pero muy popular. ¿Lo conoces? Los griegos conocen la tragedia del rey de Tebas. Sí, se corre la voz sobre ese tipo de cosas. Es mucho, hermano. Ahora que encontramos ambos cofres, tal vez deberíamos hablar con el padre. Regresaste.
Tenemos noticias de tu hijo. Ah, por favor, dime. Intentó encontrar el otro tesoro. Y no sabía que tú estabas haciendo lo mismo. No. Es mi culpa. Él te desobedeció. Sí. Porque eso es lo que hacen los hijos. Debí haberlo traído conmigo. Estaría vivo y... seríamos ricos, más allá de lo imaginable, juntos. No te culpes. Está en paz. Sin embargo, gracias por encontrarlo. Lo buscaré en Helheim. Me alegra haber hecho esto, Kratos. Sí. Y de seguro Atreus se sentirá igual. Sí. Algo más que recuerdo sobre el drama griego que mencioné, si no te ofende la crítica, es que, como obra de representación, no era más que un grupo de personas que daban discursos y recibían pésimas noticias. Habría sido mejor que los actores dramatizaran más los eventos en lugar de describirlos. Las historias griegas tradicionales se desarrollaban en un solo tiempo y lugar sin interrupciones. Así eran más claras. Sí, tú lo dices.